Presentamos música a todo color, la teoría musical del tercer milenio. En este caso me voy a permitir el leer lo que es la contraportada, porque es un resumen muy bueno de lo que quiero decir. La música occidental ha estado arrastrando durante milenios acumulaciones de basura intelectual mezclada con supersticiones medievales sin que nadie haya puesto orden y limpiado este arte. El resultado fue que el ensayo, la repetición y la constancia solo la hicieron accesible para aquellos que, con más memoria que inteligencia, encontraron en ella una forma de vida a través del sufrimiento. Desde Pitágoras, que quería llegar a las 12 notas combinando 7 series diferentes de 7 notas cada una, a Guiderezzo, más preocupado por evitar tocar el tritono maldito que invocaba Satanás, quien creó el solfeo abstruso que sirvió mientras no se podía grabar música, tan mal concebido que la música se interpreta en lugar de ejecutarla tal y como el autor la concibió. Mención merece el método convencional de tocar la guitarra, un juego sin solución que intenta tocar 3 notas con 6 cuerdas usando solo 4 dedos, mientras trata de no sonar demasiado mal. Estamos en el siglo XXI y este tipo de fundamentos ridículos carecen de sentido, por lo que llegó el momento de desarrollar una teoría musical completa, simple como la música en sí misma, que encuentra su belleza cerca de todos para que todos puedan disfrutarla siendo artistas y no simples espectadores, despojándolas del sufrimiento secular a la que la ignorancia había sometido. Este libro nace porque no quería sufrir para tocar, yo era incapaz de tocar nada porque no veía relación ninguna con nada. Claro, la gente piensa que el sonido se produce en un instrumento y no, el sonido se produce en la conciencia auditiva. Es decir, el sonido se produce en la parte del espectador, mas no sabemos qué oye cada uno. A partir de ahí nos metemos en neurociencias, empecemos a ver cómo funciona la música, cómo es la genética de la música, cómo es la cóclea, cómo funciona, y empiezas a hacer estudios en los cuales se ve lo que es la consonancia y la disonancia. Y a partir de esa empezar a organizar lo que es la música. Cómo se organiza la música a partir de ese concepto y el concepto del ritmo. Que mientras la armonía es el color, el ritmo es el dibujo. Entonces, desde ese punto de vista, podemos hacer una música muchísimo más rica de lo que es actualmente, con consonancias y disonancias que no se habían hecho o no se emplean, y con los ritmos, que es lo que realmente le da al juego. La música no son matemáticas, la música es sencillez, y las relaciones matemáticas muy simples son los que describen la música. Cosas tan simples como 1, 2, 3, 4, 5 o 1, 2, 4, 8, no hace falta tener que estar ensayando y repitiendo. Se entienden. Y uno de los ejercicios clave aquí es el cordófono canónico, que es cualquier instrumento de cuerda, del tipo que sea, que si lo organizamos de tal forma como se dice aquí, tocas uno y los tocas todos. Y por ejemplo, puedes tocar la guitarra o el bajo, la bandurria, lo que quieras, con 10 minutos de teoría y sin tener que ensayar. La música no da para más y es maravillosa. Y es maravillosa porque es simple. El oído odia la complejidad. La complejidad se llama ruido. Entonces, lo simple lo entiende cualquier niño. Y lo simple lo entiendes hasta tú. Música a todo color.